Hola, ¿qué tal, amantes del arte? El día de hoy nos encontramos en el centro de Lima, en Perú, y vamos a visitar la tienda Marlene y el Arte. Y vamos a encontrar muchos productos que a ustedes les aseguro que les va a encantar. Con mochila y cámara en mano nos dirigimos hacia el centro de Lima, justo a la altura del Congreso. A una cuadra se encuentra la avenida Girón Ayacucho. Nos dirigimos hacia allí y justo en la cuadra 1, exactamente en el 182, se encuentra la Galería de Arte Marlene y el Arte, a la cual el día de hoy visitaremos. Así que acompáñenos a ver este video. Hola, mi nombre es Madeleine Arce. Nos encontramos en la tienda Marlene y el Arte. Estamos ubicados en Girón Ayacucho 182, a una cuadra del Congreso. Bueno, nosotros estamos especializados en la gama de arquitectura y diseño. También estamos incluidos en el arte. Nosotros tenemos una gama de clientes especializados que vienen y recurren a nosotros porque aquí pueden encontrar de todo. Tenemos una sección que es especializado netamente para lo que es arquitectura, para diseño gráfico, para diseñadores de arte, de moda y mucho más. Y también una sección que son para artistas. Dentro de ello nos encontramos con talladores, restauradores y con aquellos que se dedican a lo que es pintura y también acuarelistas. Muchos de nuestros clientes recurren a nosotros porque no encuentran los colores Prisma Color. Es complicadísimo encontrar en Lima, Perú. Pero en Marlene y el Arte tenemos el Prismacolor desde 150 colores, puedes encontrar hasta de 12 colores, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y lo más curioso es que nosotros también realizamos delivery, o sea, podemos llegar hasta sus casas y entregarles sus colores favoritos, porque normalmente muchas personas quieren los Prismacolores que están de moda y están en tendencia y contienen una pigmentación muy buena para que puedas trabajar todos tus colores, todas tus pinturas que tú quieras. Mayormente a la hora de dibujar, yo que uso marcadores también, así como la marca Copic, la marca Touchfy o diferentes marcas, se utiliza un tipo de blender para poder combinar los marcadores. En este caso, cuéntame un poco lo de que tiene Prismacolor. Prismacolor, para los que no saben, también tiene su blender y su mezclador, que puedes lograr difuminados increíbles en todos tus dibujos. El precio le cuesta $9.50 para el público. ¿Cuentan ustedes con algún cúter o tajador especial para este tipo de lápices? Bueno, la mayoría de las personas usan un cúter para que puedas tajarlo mejor y no se desperdicie tus colores. La mina, claro. O la mina, ¿no? En este caso. Pero también contamos con uno que es un sacapuntas que es profesional de la marca Cumbre. Este de acá tiene dos hoyitos. ¿Para qué sirven cada hoyo más o menos? A ver, explícanos. Uh-huh. Un hoyito sirve para lo que es sacar todo lo que es madera. Sacamos madera y el otro hoyito es para afinar solo la mina. ¿Y con qué tipo de papelería cuentas para realizar este tipo de trabajos? Mira, te cuento. Para lo que son colores Prismacolor, todo lo que es técnica seca, puedes usar papeles desde 90 gramos, puedes usar de 180 gramos, de 200, de acuerdo a la preferencia de las personas. Por ejemplo, hay personas que desean que sus trabajos sean pues con diseño, con textura. Entonces, hay blogs que tienen textura, que cuentan con textura y te puede ayudar a que tu dibujo resalte de una manera distinta. Hay otras personas que desean que sea sumamente liso, pero no tan delgado. Entonces también contamos con ese tipo de blogs, que sean lisos, o sea, cada la preferencia al gusto del cliente. Cuéntanos, ¿qué otra gama de colores podemos encontrar aquí en tu tienda? Mira, contamos con productos que son profesionales, con colores. Por ejemplo, tenemos la marca Statler, mayormente son acuarelables. Ya no vas a encontrar algo que es una técnica, digamos, seca con una marca Statler. Tenemos solo el acuarelable. Puedes trabajar doble técnica, obviamente. Más o menos el precio está como 130 soles. Tenemos la marca Stabilo, que también es profesional y tiene buena pigmentación. Con este puedes trabajar todo lo que son... Es similar al Prismacolor,
pero puedes combinar solo como 6 capas. Este le está costando como 233 soles. También tenemos la marca Faber-Castell. Faber-Castell viene tanto acuarelable como polícromo. Los polícromos se asemejan a lo que es el Prismacolor, técnica seca. Con los acuarelables puedes agregarle agua y vas a obtener un efecto acuarela. Te está costando como 207 soles. Ahora tenemos la línea semiprofesional de, también de la línea Faber-Castell, que es que ha sacado su nueva presentación. Te está costando un poquito menos, pero mayor superposición de colores o lo que se trata de pigmentación no es 100%, ¿no? Es un intermedio. Ahora, tenemos también la marca Derwent. Derwent es una marca profesional con alta gama y buena pigmentación que tiene. Puedes realizar con sus buenos trabajos. Está, como es de 72 colores, le está costando 380. Este de acá es el que más cuesta porque tiene mayor pigmentación. Le cuesta 337 soles tan solo por 20 colores. Pero puedes realizar con esto una maravilla. Los Prismacolor están mayormente con los chicos que hacen mangas, ese tipo de cosas o diseños. Pero si vamos a hablar de lo que es color pigmentación, es Carandash. Bueno, nosotros estamos especializados en todo lo que tenga que ver con marcadores, porque contamos con los Sharpie, que también son los más buscados en el mercado peruano. Puedes pintar zapatillas, puedes decorar tu ropa, discos, CDs, cajitas, o sea, todo lo que tú quieras, porque son permanentes y no van a salir. Y también contamos con los a base de tinta china, que son los Peter Pippen de la marca Faber-Castell. Y para hacer todo lo que es caligrafía, también contamos con marcadores punta pincel, que por ejemplo en este caso los Tombow, puedes hacer dibujos, puedes esto, hacer caligrafía, hacer muchas cosas con esa marca. Y tengo una suelta que viene a ser esta. La primera punta es punta pincel. A medida que tú vas trabajando, hacemos una muestra aquí. Por ejemplo, quiero hacer mi nombre y de acuerdo a la presión de mis manos voy marcando una línea más delgada. Si presiono más fuerte, puedo realizar pues línea mucho más gruesa. Este de acá. Este y la otra punta es una punta plumón, que es normal, si podrías ver. Algo que me llamó mucho la atención y que no había visto nunca es eso de aquí, que se llama Chameleon. Sí, ajá. ¿Con cuántos marcadores se cuentan en este estuche gigante? Acá tenemos 52 marcadores de los Chameleon. Le cuesta 770 soles. Lo curioso es que tú puedes... tiene un blender difuminador en cada marcador, que es propio de cada uno, y puedes obtener una gama degradada de cada color. Por ejemplo, en el rojo puedes obtener distintas degradaciones, tanto fuerte, un rojo intenso, y vas bajando, de acuerdo con tu blender, vas bajando a un color, un tono un poquito más rosa, de acuerdo a al tiempo que tú vas poniendo el blender. ¿A cuánto me dijiste que estaba el precio del tow? Le cuesta 19.50 y los Copic le están costando 21.90. Ambos son recargables. Y también cuentan con la punta pincel y la punta biselada para todos los que quieran venir a comprar aquí a Marlene y el Arco. Este es otra cosa 12. También que es muy interesante, cuando yo empecé con los trabajos de marcadores, es que se utilizan mucho los estilógrafos. Yo cuento con la marca Sakura de Stigma Micro. Y también cuentan con la marca Copic. ¿Ustedes nos venden también en suelto? Sí, nosotros contamos con esta marca Sakura, también contamos con otras marcas que son Unifine, Arline. Tenemos toda una gama de estilógrafos, también Rotring, que vienen... Mira, lo curioso de los estilógrafos es que tenemos recargables y tanto descartables. Por ejemplo, estos son descartables. Este es recargable por cartucho. Hay otros que son recargables, pero con tinta. En la marca Rotring, por ejemplo. También contamos con distintas marcas, como por ejemplo Faber-Castell, con distintas puntas. Tenemos en la marca Unifine y también en la marca Stadler, que vienen con distintas puntas de distintos tamaños.
Ahora último en el canal he utilizado la pintura óleo en acuarelas y quería más o menos que nos muestres con qué marcas cuentan aquí en tu tienda. Okay. Contamos con la marca Rips y contamos con otras marcas que son mayormente escolares. También tenemos las profesionales, que son como por ejemplo PBO, Winsor & Newton, tenemos Rembrandt y otras marcas en lo que son óleos profesionales. Esas que ves en estuches son mayormente para chicos que están practicando, es un intermedio en realidad en lo que son óleos. Y también lo podemos conseguir en unidad. Sí, en unidad también. Mira, por ejemplo, tenemos óleos pasteles y también pisos pasteles en distintas marcas, gamas, tanto escolares como semiprofesionales y profesionales en distintas marcas. ¿También lo venden en unidad o solo sale en estuche? También sale por unidad. Tenemos por unidad en estuches, tanto escolares que te cuestan un poquito más cómodos hasta uno que es profesional. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de las tiendas de arte. Ya sabemos que el público está llegando. Y quiero que digas lo último para el canal, donde te podemos encontrar, cuál es la dirección y el nombre de la tienda. Nosotros estamos ubicados en Girón Ayacucho 182. Bueno, este mes estamos en promoción también hasta que acabe la campaña, normalmente para todos los chicos en arquitectura y diseño. La tienda Marlene y el Arte está obsequiando por la compra en toda su lista un paper cutter que le va a ayudar a hacer sus trabajos mejores a todos nuestros diseñadores y arquitectos en el Perú. Así que ya saben, amigos, visiten la tienda Marlene y el Arte, que está aquí en el centro de Lima, en Girón Ayacucho 182, a una cuadra del Congreso de la República. Le vamos a atender gustosamente y van a tener muchos obsequios y premios de parte de la tienda. Espero que te haya gustado mucho este video, no te olvides de suscribirte y darle like al botón.